Gente, tenemos información acerca de las escenas post-créditos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Si estás ansioso por saber de qué se tratan ambas escenas, te recomiendo quedarte hasta el final de este video. Sin más preámbulos, chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. Antes, recuerden algo bien claro: este video es para las personas que no tienen ningún tipo de problema con los spoilers. Sé que la película ya está básicamente a la vuelta de la esquina, y si tú quieres llegar al estreno sin saber absolutamente nada y sin spoilearte, entonces para comenzar no sé qué estás haciendo aquí, porque el título bien claro dice de lo que hablaremos en este video. Pero si quieres continuar a pesar de esta advertencia, entonces es bajo tu propia responsabilidad. Yo no tengo la culpa de que tus ganas puedan más. Luego no me culpes a mí si te spoileas con algo, porque te estoy diciendo que salgas si este tipo de contenido no es de tu agrado o simplemente no te gusta. Otra cosa que quiero mencionar es que habrá algo del guión filtrado que les compartí que no estaría sucediendo en esta película. Según este nuevo reporte, las dos escenas postcréditos son diferentes a la escena descrita en ese guión, la cual, como bien recuerdan, les dije que era Cassie Lang viendo las computadoras del laboratorio de Hank Pym cuando logra atravesar el sistema de seguridad de los Vengadores y ve algo en la pantalla. Según lo que se reporta ahora, las escenas son diferentes. De ser cierto esto, entonces es posible que esa escena del guión filtrado haya sido modificada durante la producción o postproducción, o que simplemente se dejó fuera esa escena. Recuerdan también que les compartí un reporte que venía del grupo de Reddit Marvel Studios Spoilers, donde hablaban de las dos escenas postcréditos. Les dije hace unos videos que creía que esas escenas eran falsas porque el final de la película filtrado ahí contradecía lo del guión que les había compartido, y ese guión había sido bastante exacto. Parece que en realidad lo que han filtrado en Marvel Studios Spoilers sí es completamente real, incluido el final donde Kang muere a manos de Hope cuando es lanzado al motor multiversal de su nave. Lo que no estoy seguro si sucederá o no es que Scott y Hope se quedan atrapados en el reino cuántico, o si en realidad llegan a salir. Según esa filtración pasada, la cual creía yo que era falsa, Scott y Hope llegan a salir al final de la película del reino cuántico gracias a Cassie, algo que lógicamente es bastante distinto a lo del guión filtrado, que había sido bastante preciso. Podríamos decir que ese guión fue un borrador casi terminado de la película que tuvo ciertos cambios y modificaciones, pero en líneas generales los postcréditos filtrados que les estoy por decir tienen más detalles que lo mostrado en Marvel Studios Spoilers, y sobre todo la fuente es muy confiable. Este martes 7 de febrero, el insider Daniel Richman ha compartido la descripción de ambas escenas postcréditos. Todos los que están aquí y siguen el canal saben que Daniel RPK o Daniel Richman es un insider que tiene un récord de aciertos impresionante. De verdad, es sorprendente cómo él logra conseguir información tan precisa y con tan alta seguridad de que sucederá tal como lo dice debido a la reputación que tiene. Esta información aparentemente habría sido recogida por un asistente a la avant-premier de la película, que se dio en Los Ángeles este último lunes 6 de febrero. Pero igual recuerden que esto de momento es un rumor, así que tomen esto con pinzas. Yo en realidad, en mi opinión, considero que esto tiene un 95% de posibilidad de que suceda tal como lo dice Daniel Richman. Pero igual no soy el que tiene la última palabra acerca de esto, solamente les recomiendo tenerlo en consideración y nada más. El insider dice lo siguiente: el primer aguijón es el consejo de Kangs teniendo una junta y hablando sobre la muerte de Kang, con tres Kangs principalmente quienes lucen como Ramatut, Immortus y Robot Kang. Ellos dicen: ¿está muerto? ¿Estás seguro que murió? Si no fuese verdad, no los habría convocado. Debe ser algo muy incómodo para ti. Él no lo mató. Ninguno de nosotros lo mató, fueron ellos. Ellos están empezando a tocar el multiverso y nos lo van a arrebatar. Nuestros resultados. Entonces, no perdamos más tiempo. Ya estamos muy tarde. ¿A cuántas personas convocaste? A todos nosotros. La segunda escena postcréditos es Victor Timely, una variante de Kang, en el año 1920, con un bigote y haciendo un show de magia con tecnología. Y Mobius y Loki están ahí, y Mobius gira a Loki y le dice: pensé que habías dicho que era atemorizante. Sé que esto es algo muy grande y tiene muchas implicaciones a futuro, así que vamos a analizar todo esto por partes. Nuevamente les digo, hay que tomar esto con calma porque debemos asistir a los cines para corroborar que esto es completamente real y cierto. Esta filtración confirmaría que el Kang que veremos en Quantumania conocerá su final en esta misma cinta.
Wanda. Como les dije antes, moriría cuando Hope salva a Scott y este Kang muere en el motor de su nave. Pero esta aventura cuántica habría sido monitoreada por principalmente tres variantes del Conquistador, quienes están deliberando sobre qué sucedió con esta variante que ellos habían enviado al Reino Cuántico para mantenerlo encerrado, debido a motivos que de momento no son tan claros. Tal vez él quería el poder solamente para él mismo y ellos no querían compartirlo, por lo que lo desterraron. Este consejo de Kangs es una referencia directa al consejo presentado en Vengadores número 267 de 1986, donde precisamente este consejo de tres Kangs castigaba a una variante de ellos que salía de un traje de Iron Man y desobedeció algunas reglas. Este consejo estaría compuesto sorpresivamente por una variante que luce como Immortus. Digo que es algo sorpresivo porque pensaba que aquel que permanece era la adaptación de Immortus para el UCM, ya que llevaba una ropa similar a él, pero parece que eso no es así y veremos la verdadera adaptación de Immortus aquí. También está otra variante quien luce y sería Ramatut. Recordemos que en los cómics Ramatut ha cruzado caminos con Moon Knight y en la primera temporada de la serie hay una referencia a él, por lo que no sería raro que la segunda temporada del Héroe Lunar vincule con algo relacionado a Ramatut, lo que justificaría que esa temporada encaje muy bien con la saga del multiverso. Tenemos finalmente a una variante descrita como un Kang robot, el cual podría ser una adaptación del Centurión Escarlata de los cómics, quien es otra variante del Conquistador. O tal vez sea una referencia a Iron Lad, aunque eso último no creo, porque Iron Lad es bueno, y es de esperarse que aparezca en cierto punto en el UCM para los Jóvenes Vengadores. Estas tres variantes aparecen para deliberar acerca de lo que sucedió con el Kang de Quantumania. Por ese diálogo podría decir que uno de ellos está como que molesto porque no fue él quien mató a este Kang, pero todos en consenso están preocupados de que los héroes estén tocando ya el multiverso, y esto podría poner en peligro lo que estos villanos han logrado en diferentes realidades. Se podría decir que estos Kangs han detenido en gran parte la Gran Guerra Multiversal, al lograr un acuerdo de control sobre sus variantes y sobre los demás universos, algo que se vería perjudicado si otros héroes empiezan a explorar diferentes realidades y empiezan a descubrir sus planes, y que ellos son los que tejen los hilos detrás de todo. Estas tres variantes empiezan una iniciativa de llamar a todas sus versiones alternas para una gran batalla. La dinastía de Kang ha comenzado. Esto quiere decir que la próxima película de los Vengadores no tendría a una variante suprema aún, sino múltiples versiones del villano unidos contra los héroes. Tal vez podríamos tener a la variante suprema recién en Guerras Secretas. Marvel Studios nos planteó que el más grande némesis de Kang es el mismo, pero si esta película nos presenta a un grupo pequeño que logra, por así decirlo, regir a sus demás variantes, podría funcionar, creo yo. Pero también veremos alianzas caer entre ellos y también darse muchas puñaladas por la espalda, porque ellos son así en el multiverso. Por lo que la gran guerra ha iniciado y esta vez estos villanos dejarán de lado sus diferencias para evitar que los héroes de la Tierra 616 y demás tierras logren atravesar el multiverso para acabar con sus planes. Ahora, acerca de la segunda escena postcréditos. Les comenté hace poco que fijo la segunda escena tendría algo que ver con Loki temporada 2 porque era lo que estaban diciendo los insiders. Solamente que no creía que mostrarían a Victor Timely aún. Pero según esta filtración de Daniel Richman, estoy completamente equivocado. La escena muestra esa variante en 1920 utilizando tecnología del futuro y estando Loki y Mobius mirándolo. Sabemos que en Loki temporada 2 tendremos la otra TVA, la cual aparentemente es regida por tres Kangs. Es posible que esos tres Kangs sean este consejo compuesto por Ramatut, Immortus y el Centurión Escarlata, lo que haría conectar muy directamente los eventos de Quantumania con la segunda temporada de Loki. Tal vez esta temporada tenga al Dios del Engaño, ubicando no solo a la variante de Victor Timely, sino otras variantes que eran antes parte del consejo, pero que lo abandonaron por algún motivo. Loki tendría esa labor y la aceptaría para tratar de volver a su universo y advertir a todos los otros héroes de la Tierra 616 lo que está pasando, porque recordemos que él fue enviado por Sylvie a la otra TVA, ya que ella utilizó el Timepad de aquel que permanece, tecnología a la cual tiene acceso solamente Kang y sus variantes. Loki necesita un Timepad similar para poder volver y es por eso que aceptaría. Veremos cómo lo de Victor Timely entra en ejecución y posiblemente eso se dé durante el primero o segundo episodio de la nueva temporada. ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías, ya sabes, en los comentarios.